este canal de Bailo es Lucía. Hoy estrenamos y os voy a contar un poquito el plan de hoy. Vamos a ir primero al pueblo de Santa Gertrudis, que es un pueblo en el interior, en el centro geográfico de la isla, y vamos a ir ahí a hacer algunas fotitos. Por eso me veis aquí tan vestida, con este chal que me compré ayer, doradito, súper bonito, que os voy a dejar un clip por aquí. Mi idea es ir a Santa Gertrudis, enseñaros un poquito el pueblo, hacer algunas fotos, enseñaros la iglesia, las tiendecitas y tal, porque me parece que es muy bonito. Y luego tenemos reservado a las 2 en la Cala San Vicente. Estamos ahora más o menos a 15 minutos o así desde donde están nuestros apartamentos, así que vamos a ello. Como os he dicho, Santa Gertrudis es un pueblo en el centro geográfico de Ibiza que cuenta aproximadamente con 6.000 habitantes en todo su territorio y alrededor, o un poquito más de 3.000, justo en su núcleo. Es famoso por sus callecitas típicas blancas ibicencas y por comer muy bien, relación calidad-precio. Se desarrolló fundamentalmente en los años 2000. En los 90 era un pueblecito con muy poquitas casas, con 2 o 3 bares, un colegio y poco más. Ahora vamos a ir a verla, pero la iglesia que venera a la mártir Santa Gertrudis fue mandada edificar en 1785 para conmemorar a esta monja de origen germánico. Dentro consta de una única nave con capillas laterales y es muy famosa por su gran espadaña, que esto es una modificación del siglo XIX, pero se agrandó para evitar las quejas de los visitantes. Por fuera el edificio no tiene la forma clásica de las iglesias construidas a finales del siglo XVIII. De hecho, parece un edificio civil o incluso un convento, pero para nada una iglesia. Sin embargo, en el interior es súper colorida, alegre y un claro ejemplo del barroco tardío de la isla. Ayer me estuve un poquito informando y aquí dice que el motivo principal para fundar el pueblo y la parroquia en el lugar llamado La Fontaza fue la oportunidad de utilizar el acuífero para abastecer a las personas que vivían en este nuevo pueblo. De hecho, los ingenieros de finales del siglo XVIII valoraron la posibilidad de abastecer con agua a las personas que vivían en la vila. Esto lo argumentaron diciendo que ya se había utilizado en época romana porque creían conocer restos de un acueducto romano que procedía de Santa Gertrudis. Estamos llegando ya a la iglesia y nos encontramos aquí con la estatua de Manuel Abad y la sierra, que este fue quien en 1783, bueno, pone del 83 al 87, mandó edificar la iglesia de Santa Gertrudis. Mirad, os lo enseño. De hecho, ambos eran benedictinos. Y cerquita de la iglesia encontramos callecitas, bares, casitas. Es precioso este pueblo. Esto que estáis viendo ahora mismo por pantalla es el campanario que os he dicho. Decían que los adolescentes que solían ir a misa los domingos siempre se subían para tocar la campana. Y en una de ellas los vecinos se quejaron porque estaban causando grietas en el edificio y la mandaron construir más alta. De hecho, creo que es la más alta de Ibiza, para que nadie pudiera llegar a tocar la campana. Thank you.
Imagínate a Prince ahí. En este viaje estoy en busca de unas gafas. Si no parezco una mosca, mejor. Pero quiero unas gafas originales y llamativas. Mirad, chicos, esta tienda. Lo que os digo es que las tiendas de Ibiza tienen un encanto especial. Es como una habitación de niño. Mira qué monada. Y qué bici. Ay, por favor, qué maletín. Que estamos en el interior y sea todo tan tranquilo y tan familiar. A Ibiza siempre le sale su rama fiestera. Ushuaia, que por cierto, ya que hablamos de Ushuaia, ayer pasamos con el coche por las callecitas estas donde están todas las discotecas de Ibiza, al lado de Playa Ambosa, y os grabé para que vierais y os hicierais una idea de la cola que había para las discotecas. Este es el primer año después de la pandemia que abren. Entonces está la isla completamente saturada de la gente que quiere ir a discotecas y de ese tipo de turismo. Así que desde aquí os recomiendo que si tenéis pensado un viaje a Ibiza, no sea en agosto. Tenemos la suerte de que hace muy buen tiempo en otras épocas del año, y para qué venir cuando está todo saturado. A nosotros llevamos ya varios años que nos ha pasado, porque son las vacaciones que tiene mi familia y al final a las que nos tenemos que acoplar. Pero si vosotros tenéis la oportunidad de venir en otra época, septiembre, octubre, mayo o algo así, es más recomendable. Si antes os digo que quería unas gafitas, he entrado en esa tienda que me da un poco de cosita grabar por dentro, porque en una me han dicho, no puedes grabar. Lo tienen tan bonito y tan espectacular, pero de esta tienda que os lo voy a enseñar ahora por aquí, con un clip que he grabado con el móvil desde fuera, me he comprado estas gafas. Decirme que no son chulas. No son tan llamativas como las quería, pero mejor, porque así me las puedo poner en invierno. Antes de ir a nuestro próximo destino, que era Cala San Vicente, paramos en este bar, restaurante, cafetería, taller, bueno, ahora lo veréis más adelante, que resultó ser espectacular. Y a esto me refiero que hay que meterse en los sitios, hay que investigar para luego encontrar joyitas como esta. De todas las edades estaban haciendo talleres de pintura que luego se llevaban a casa sus cuadros. Estaba lleno de madejas, gente cosiendo, haciendo crochet, macramé. No, macramé. ¿Y de cosas en las espaldas? ¿Eso es su madre? Sí. Para que os deis cuenta que hay mucho más que Calabasa, Calacomta, Calatarida, que es, y de hecho nosotros los primeros años íbamos únicamente ahí. Lo que pasa es que, pues, no sé cómo descubrimos el año pasado Santa Gertrudis, y metiéndote por el interior, en pueblecitos así más pequeños y menos turísticos, o como decía antes, turismo más familiar, se encuentran joyitas como esta.
Aquí los niños están jugando con juguetes de madera, con vespas súper chiquititas, rosas, que son una monada. Ibiza tiene algo especial, está todo decorado que te lo quieres llevar todo a casa. Y vienes y dices, es que yo si tuviera una casa la pondría así. Ahora mismo yo estoy grabando aquí, esta ha sido la entrada, ahí está la cafetería y al otro lado el taller. A ver, voy a probar mi zumito de naranja. Buenísimo, hacía mucho tiempo que no he tomado un zumo así, ¿eh? Esta especie de furgoneta tan bonita estaba llena de niños que debe ser que se iban a una excursión. Cada vez que voy a Ibiza mi viaje se resume en fotos por aquí y fotos por allá. Y además os lo estoy compartiendo todo por mi Instagram, así que ya sabéis, me podéis ir a ver. Aquí vamos de camino de Santa Gertrudis a la Cala San Vicente y estas son las típicas carreteritas por montañas que hay por toda la isla. Así que si vosotros sois de los que os mareáis en el coche, preparad la biodramina porque se vienen curvas. Mirad, chicos, estamos en Cala San Vicente. Vamos a ver si podemos reservar unas hamaquitas para después de comer. Tenemos que buscar el restaurante. Lo que os he dicho antes, esto poco tiene que ver con Calabasa, Calatarida, Calacomta, que son las típicas. Y de verdad que son preciosas. Si tenéis la oportunidad de venir octubre, mayo o algo así, obviamente tenéis que verlas, aunque sea una vez. Son unas casas espectaculares, paradisíacas. Esta, por ejemplo, es mucho más familiar. Hay sitio, aunque esté llena porque estamos en agosto y es que está llena absolutamente todo, pero hay sitio, puedes estar, el agua está súper clarita, es más amplia, tienes sitios para comer bien. Este es el restaurante Boathouse donde vamos a comer hoy y ya veréis, pero recomendadísimo. Súper bueno todo, la atención de los camareros es increíble y las vistas no pueden ser mejores. Si venís a este restaurante, lo bueno es que tenéis parking. O sea, con la reserva os dejan entrar en el parking y eso está guay porque está justo al lado de la playa y para llevar las sillas y todo esto está genial. Te atiende personalmente un camarero, te pone aquí bien grande la carta y vais a ver todas las cosas que tienen. Tapas, entrantes, ensaladas, platos principales y para niños. Pulpito con hummus. Ah, muy bien. Chistorra, tartar de salmón, aguacate, mango y arroz basmati con guacamole, calamares al andaluz fritos y tacos de pollo. Estos de aquí son los postres. Hemos pedido el primero. Bueno, vamos a pedir el primero. Manofe con cacahuetes tostados en miel. He venido a ponerme el bikini y me ha dicho mi madre, tienes que grabar el baño. Y es que estas cosas, tío... O sea, ¿solo se les ocurre en Ibiza o qué? Porque cada día te sorprende más. Perdón por la luz, ¿eh? Bueno, el espejo está un poco sucio. Pero es que es precioso, o sea, parece que vas en un barco total. Aprovecho que tenéis estas pedazos de imágenes para contaros que las hamacas que veis ahí no se pueden reservar. Lo que tenéis que hacer es ir muy prontito por la mañana, coger sitio, coger una que esté libre, poner una toalla o lo que sea y la persona encargada ya os las cobrará al final del día o cuando os marchéis. Son las 6 ya, hemos venido al coche
porque llevamos ya bastante rato en la playa desde que hemos acabado de comer, desde las 3 o así, y nos vamos a intentar ir a reservar a un sitio que queremos ir mañana a comer o a cenar, todavía no lo sabemos, a Portinari. Así que vamos a ver si... Es un sitio que no hemos encontrado en internet. Ni... Bueno, hemos encontrado un número de teléfono, pero cuando llamábamos ponía que no existía. Luego el caso es que sí que se veía que había reseñas de este año, pero nos ha sido imposible contactar con el restaurante, así que nos vamos a acercar y vamos a ver si podemos reservar para mañana. Hemos llegado a Portinari. Hemos encontrado, porque como estaba súper difícil para aparcar aquí, hemos encontrado este parking. Y ahora tenemos que encontrar el restaurante que os he dicho que ni para atrás hemos podido contactar con ellos, que se llama Zulu Lounge. Es este el restaurante que os decía, pero es que está la playa fatal de algas. Es una carita muy, 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 muy pequeña y